Esto ocurrió durante el fin de semana, se definía el ascenso al torneo federal C en Comodoro Rivadavia, más precisamente en la cancha de Jorge Newbery, que recibía a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. El árbitro del partido, el bahiense Gustavo Altuna, que antes de comenzar fue increpado de esta manera por hinchas, al igual que los jugadores del equipo visitante. Una situación insólita, particular. Todos estos hinchas barra bravas ingresaron a la cancha antes de comenzar el partido, amenazaron, agredieron y nadie hizo nada para frenarlos. Por eso la bronca de los colegiados, también de los visitantes, que finalmente perdieron el partido por penales, pero realmente es poco significativo lo ocurrido en el marco de un partido de fútbol. Lo particular de esta historia tiene que ver con estas personas que ingresan a la cancha de una forma realmente violenta, agreden, amenazan y luego regresan a la tribuna. Sigue ocurriendo en el fútbol argentino, especialmente en este tipo de categorías, y esto nos decía Gustavo Altuna luego de vivir este tenso momento. Fuimos a una final por el Federal C, en la cual, bueno, sabíamos al estadio que íbamos, un estadio muy difícil, con una parcialidad muy complicada y con muchísima gente, ¿no? Ya cuando habíamos llegado a Comodoro habíamos visto en el diario que un fuerte operativo policial, y bueno, fue así como se decía en el diario, la verdad que mucha policía, infantería, y bueno, cuando ya ingresamos con los dos equipos al campo de juego, ¿no?, encontramos que había mucha gente dentro del campo de juego, con fuegos artificiales, con esas latas de humo. Y bueno, la idea nuestra era que la policía actúe en la brevedad, bueno, y empiece a trabajar la infantería y a sacar toda la gente sobre los costados. Y bueno, nos quedaron estas 8 o 9 personas dentro del campo de juego, igual se acercan, insultan, insultan a nosotros, al equipo visitante, y después se van, ¿sí? Y bueno, una apretada fue. Sí, se le puede llamar una apretada, el cual, bueno, uno esperó que esté todas las condiciones dadas para iniciar el partido. Uno está acostumbrado a ver muchas cosas, y vos más que nadie, pero que antes del partido entre gente a la cancha, acercarse hasta el árbitro, hasta los jugadores, es raro, ¿no? Más sabiendo que hay un fuerte operativo policial. Sí. ¿No es habitual? Sí, no es habitual. Sabemos que en el sur son partidos muy duros, con parcialidades muy fuertes, Cipolletti, Cutralcó, Plaza Víncula, hay muchos con mucha gente que va a la cancha. En este caso creo que había entre 6.000 y 7.000 personas, y bueno, a veces es difícil contener. Dentro de esto, que fue un hecho aislado en cómo fue el transcurso del encuentro, terminó todo, gracias a Dios, bien, ¿no?